Pronóstico para la mañana del domingo. Empecemos por la región Caribe, donde predominará el cielo nublado. No se descartan precipitaciones en Córdoba, Bolívar y Cesar, donde los termómetros alcanzarán los 38 grados. El archipiélago de San Andrés y Providencia amanece con cielo parcialmente nublado y claras condiciones de tiempo seco. Permanece la humedad sobre Valle del Cauca y Chocó. El resto de la zona pacífica tendrá intensas nubes en su cielo, como es el caso de Nariño y Cauca. En la región andina el panorama tendrá humedades a la altura de Santander, Antioquia, Eje Cafetero y Cundinamarca. No sorprenderán las lloviznas dispersas en Boyacá. El resto de la zona tendrá cielo nublado. Tiempo nublado también se verá en gran parte de la Orinoquía, aunque no se descartan lloviznas que quieren convertirse en lluvias densas en Vichada, Arauca y el Piedemonte de Meta. En la Amazonía habrá nubosidades bien repartidas, salvo algunas zonas de Guaviare, Vaupés y Guainía donde se esperan chubascos. En toda la zona habrá cielo nublado. Y llegamos a Bogotá, donde sigue el cielo encapotado. Probablemente habrá precipitaciones en el oriente y sur de la ciudad. Mucha atención a las principales alertas a nivel nacional. Alerta roja por desbordamientos en ríos de Meta, Vichada, Guainía, Cauca, Urabá y Chocó. Alerta roja por incendios en regiones Caribe y Andina. Alerta roja por deslizamientos en norte de Santander y Meta. Alerta naranja en regiones Andina, Pacífica y Orinoquía. Alerta roja por viento y oleaje en el mar Caribe. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.idean.gov.co. Te invitamos a consultar la aplicación Mi Pronóstico del IDEAN. Ahora con información sobre deforestación, rayos, pronósticos y alertas a nivel municipal. Disponible gratis para iOS y Android.